Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de YouTube. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Nosotros estamos muy contentos de estar una vez más aquí en este su programa Karaoke Show. El día de hoy me encuentro con un invitado súper especial, pero antes de presentarlo a él, pues vamos a cederle la palabra a nuestro compañero. ¿Cómo estás el día de hoy, Ricardo? Muy bien, gracias a Dios. Hoy hemos tenido unos pequeños problemas técnicos, pero ya los resolvimos, por eso empezamos tarde. Sí, y queremos decirles que el día de hoy Yanni no se encuentra con nosotros pues por temas laborales. Sin embargo, pues aquí estamos nosotros dando la cara por este programa. Esperemos que lo disfruten mucho. Y pues el día de hoy tenemos un invitado, como ya lo dije anteriormente, bastante especial. Él es el director de esta grandiosa casa productora Expertos Chihuahua. Así que estamos aquí con Marco Márquez. ¿Cómo estás el día de hoy, Marco? Hola, ¿qué tal, Vicky? Ricardo, muchas gracias por la invitación. Pues muy contentos de estar aquí en su programa Karaoke Show. Y pues gracias a la invitación. Ya tenía mucho que no echaba el palomazo, así que vamos a intentarlo. Ve afinando porque vas a cantar. Muy bien, no, pues estamos súper contentos y pues ya saben, ¿no? Aquí vamos a tener unas secciones súper divertidas con nuestro invitado especial, así que definitivamente que pues esperamos que lo disfruten mucho. Y como siempre, pues vamos con una sección algo interesante. Y creo que con Marco va a estar. A mí me gusta mucho, aunque Desentonio me vaya de... Me descuadre. Descuadre, ¿no es lo que se dice cuando, sí, cuando no vas con la música? Sí. Sí, pues vamos a ir primero con una que se llama, ustedes ya lo saben, el confesionario. Okay. Y pues vamos a explicarle a Marco de qué se trata este segmento. Este segmento básicamente es que... pues te voy a entrevistar, o pues te vamos a entrevistar, los dos lo podemos hacer. Te vamos a hacer una serie de preguntas y tú nos tienes que responder, pero lo vamos a hacer cantando una canción. Vale. Entonces, pues vamos a ver cuál es la canción del día de hoy. ¿Cuál es, productor? Saquemos algo nuevo. No queremos decir un nombre y que nos pongan otra como la vez pasada. Sí, exactamente. Hay que ver cuál nos ponen. Entra en mi vida de Sin Bandera. Ok, ¿empiezas tú a preguntarle? No, empiezas tú. No, tú. Bueno, ok. Ok. Déjale el micrófono. Déjale, pregunto primero. Bueno, pero acá. Buenas tardes, mucho gusto. Cuéntanos a qué te dedicas. ¿Con risa y todo? ¿Qué me lo tengo que hacer? ¿Así? ¿Empiezas como tú? Ok. Deja agarrar la rolita. Okay. Soy maestro, director de algunos negocios y más. Me gusta ayudar a la gente y hacer eventos y demás. Cuéntame, no me oigo. ¿Sí? Échale más fuerte, Ricardo. ¿Desde cuándo estás en el negocio de YouTube? Empezamos hace meses, pero ya formal un mes. Y me siento orgulloso lo que hemos logrado hasta hoy. Me han contado que te gusta mucho la filosofía. Sí, estudié la licenciatura y empecé a dar clases en la UAS. Hasta ahí te conocí, eras mi alumna. ¡Ay! Échale lo que se te ocurra, compa. Échale. Dime entonces, ¿desde cuándo empezaste a dar clases? Unos 10 años atrás, yo tenía 26. También me han dicho que tienes maestría en comunicación. Me encanta mucho eso de la merca y dar mucha difusión. Ya sabemos de tu vida laboral. ¡Ay! Ahora cuéntanos, ¿qué hay con lo sentimental? Estoy enamorado de una mujer muy especial. Es la dueña
de las quincenas y de todo lo demás. Cuéntame ahora cuánto tiempo llevas con tu pareja. Son más de 3 años unidos, juntitos. Hasta COVID nos dio juntos y nos encerramos. Ahora dime, ¿por qué no respetan la sana distancia a la que todos obligaron? Una amiga de aquí, de la oficina, se enfermó y nos contagió. ¡Hombre! Estuvo buenísima esta sección del confesionario, ¿eh? Oye, sí, está muy buena la rola, ¿eh? La verdad es que yo soy, me considero que qué padre que tocó y coincidió, porque pues para mí es como un, como compositor, es una bendición. Sin Banderas es una de mi inspiración. Así es, ¿no? Pues qué fregón, ¿no? Hasta se sintió el ambiente así medio gracioso, medio formal. Muy romántico, es que a Richard no le gusta lo romántico, creo. No. No, no, en serio, no, no, es que no, no hablemos de eso. Es que hablamos de lo sentimental y luego ya se empezó. Se pone sentimental. Él fue el que empezó a tocar el tema, ¿eh? Ah, sí. Se acordó de una muchacha, a ver, platícanos. No, yo no me acordé de nadie, ¿no? Bueno. Muy bien, pues, ¿qué sigue o qué? No, pues, primero que nada voy a decir que sí, efectivamente, fue mi maestro de filosofía de la comunicación, ahí lo conocí, y es muy diferente, déjenme decirlo, o sea, yo salí espantada de su clase, pero aquí andamos, todo bien, todo fine, todo chido, pues nada, agradecerles, esperamos que... Se sacó un 6, sí, de hecho sí. ¿Sí? ¡Ah, madre! ¿En serio? ¿Un 6? ¿Panzaste? ¿En serio? No, lo puedo creer. No, hombre, no. No, es mentira, perdónenme. No, la verdad estuvo muy, muy padre esta sección, la disfruté mucho. Pues, un gran invitado, Marco, gracias, Márquez, gracias. Como ya les dije, director de esta casa productora chihuahuense Expertos, por favor, síganos en el canal, suscríbanse aquí abajito. Denle clic. Por favor. La campanita. Así es, para que puedan recibir todas las notificaciones de lo que estemos subiendo. Y pues nada, muchísimas gracias. Ya al rato les presentaremos los otros segmentos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¿Tú qué tienes que decir, Ricardo? Mismo, muchas gracias, y que no dejen de darle a la campanita para que reciban las notificaciones. Y muchas gracias.